Hoy presenté mi trabajo sobre los medios masivos de comunicación. Le estoy hablando a Juan, no a ti. Ay, perdón. ¿A mí? Pues que no eres el otro universitario de por aquí. No, sí, claro. No, Ale, muy bien, ahí la llevo. ¿Ya no borro los programas de la computadora? ¿Qué pasó? Eso fue al principio nada más y fue un accidente, ¿eh? ¿Y cómo te tratan tus compañeros, Juanito? De maravilla. Eso de la diferencia de edades no existe para nada. Pues como debe de ser, si los une el mismo interés común. Claro, el estudio. Ay, bájale, bájale, Juan, esa ni tú te la creíste. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me empujes. La verdad, lo único que me une a ellos es el estudio, nada más el estudio. A ver. ¡Nada! A ver, ella la va a tocar. A ver. ¡Nada! Espera. Oigan, ¿qué quiere decir esta estrellita? Que te toca la reunión en tu casa. ¿En mi casa? Sí. A todos ya nos ha tocado. Pero es que mi casa es muy chiquita. Ay, me importa. Ay, Juanito, pues nos apretamos. La cosa es que la pasemos bien todos juntos. Sí. Es que, miren, este fin de semana yo tenía algo que hacer, de veras. No te preocupes, mira, si no puedes este sábado, que sea el otro, pero no te vas a escapar de que sea en tu casa. Oiga, ¿puedo invitar a la maestra? Sí, ya quiere. ¿Y tú quieres? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, muchachos, ya empecemos con la clase. Sí. Siéntense. A ver, Juan. Sí, dígame, maestra. ¿Hiciste la tarea? ¿La trajiste? ¿La tarea? Sí, la tarea. ¿La tarea? ¡Quieto! Venga, déjame. Así no, Pocholo, ¿qué te pasa? No ves que es una pieza muy valiosa, tráela acá. Oiga, don Juan, ya no han venido por aquí ninguna de sus noviecitas, ¿verdad? Amigas, Pocholo, solo amigas. Bueno, ya tampoco ha venido ninguna de sus amiguitas. Bueno, es que ya no tengo el mismo tiempo de antes, Pocholo. Sí, ¿verdad? Eso de la estudiada no deja tiempo para nada. Sí, de nada. Pocholito, siéntate, hombre, siéntate. Sí, a ver, dime, Juan, ¿qué se te ofrece? Dime, Juan, hazte para allá, tranquilo. Dime, ¿qué vas a hacer el sábado, Pues, pues nada, ¿por qué? ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo que se te ofrece? Bueno, ¿cómo que se te ofrece? Bueno, ¿qué se le ofrece, don Juan? Ah, bueno. ¿Qué tal te suena una fiesta? ¿Una fiesta? ¡Qué padre! ¿Cuándo bueno, es? Bueno, exageré. Más bien se trata de una reunión de cuates. Me encanta la idea. ¿A qué hora es? Pues mira, vente como eso de las 8 para que acomodes todo. Ah, y tráete tu delantal para que sirvas los refrescos y las botanas y todo eso, ¿no? Oye, y manda a lavar tu delantal, porque estaba muy sucio. Y discreción, Pocholo, discreción, Nos vemos. Y aquí lo subestiman a uno. Botanas. Reinauguración de Discomanías. Oye, ¿de dónde sacaste esta invitación? Es la mejor disco de toda la ciudad. Lo sé. Todo el mundo se muere de ganas por ir a este evento. Juan, véndeme tus boletos, por favor. ¿A ti qué más te da ir? Lo siento, pero no están en venta. Ah, típico de Juan, que nos tiene que presumir. ¿Saben? Estuve pensando, y como dicen ustedes, no es mi onda. Además, tengo un compromiso ese mismo día. Ahí está, véndemelos, por favor. No, de ninguna manera. Son para ustedes. 5 boletos para la reinauguración de la mejor discoteca de la ciudad. ¿Qué? ¿Oye, 5? Así es. Cesarín, Alejandra, Miguel, tú y tu pareja. A ver, ¿yo y mi pareja? Sí. Yo pienso en todo, César. Ya hablé con Carla y accedió a encantada ir contigo. ¿Carla? No, prefieres a otra, la cancelo, ¿eh? No. Carla está bien. Te equivocas. Carla está muy bien. No, sí, pero oye, Juan, ¿a qué se debe tanta atención, eh? Bueno, son los amigos, ¿no? Uno debe ser amable y hacer cosas por los amigos. ¿No están de acuerdo ustedes? Claro. Sí. Juan, muchas gracias. Oh, gracias, Juan. Dale, por favor. Y recuerden hacer sus ejercicios de la página 125 de Y no se les olviden los ejercicios de física. Ya. Maestra. ¿Qué pasó, Juan? ¿Ya te he dicho que me llames Inés? Está bien, es que no me acostumbro a llamar por su nombre a los maestros. Me ibas a preguntar algo. Ah, sí. Bueno, es que los muchachos y yo vamos a hacer una pequeña reunioncita en mi casa. Y me gustaría, nos gustaría que si usted, si tú pudieras acompañarnos. Ah, claro que sí. ¿Sí? ¿Dijo que sí? ¿Sí? Pues mire, aquí está la dirección. Gracias, ¿quieres que lleve algo, Juan? No, nada. Yo llevo todo, no te preocupes. Bueno. Oye, Juan. Sí. ¿No me has dicho la hora? ¿La hora?
Ah, a las seis y cuarto. La hora de la fiesta, Juan. Ah, a las ocho está bien, de las ocho en adelante. Pues nos vemos a las 8 entonces. Hasta luego. ¿Una risita? Ah, hoy está guapísimo. Ya, pues padre. César, pareces hermano de César. Ah, ya, Otra más. Ah. Ya. Oye, Juan, nuevamente gracias por los boletos, ¿eh? Ay, hombre, no fue nada, no seas exagerado. Es exageración, Juan, va a ser el evento del año. Sí. Oye, seguro no quieres ir. Si quieres, llevo a Carla a otro lado y tú usas esos dos boletos. No, César, por favor. Se lo di porque yo no pienso ir. Que se diviertan, ¿no? Se les va a hacer tarde. Juanito, eres un amor. No, hombre, ya. Ándale, Alejandra. Hasta luego. Ándale, mi gran. Ándale, ándale. Las 8 en punto. ¡Pocholo! ¡Pocholo! ¿Cómo va todo, Pocholo? Uy, lava bien esos trajes. Mira nomás cómo están los vasos. Sí, sí. Apúrate. Ahora vengo, Pocholo. Yo abro, señor. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Busco al señor Juan. No busque más, señorita. Inés Martínez. Ah, Inés. ¡Don Juan! Lo busca doña Inés y no sé quién es, pero lo busca. Maestra. Inés. Inés, qué gusto. Gracias. Pero pasa, siéntate, por favor. Sí, gracias. Sí. A ver, ¿te ofrezco algo? Sáquese. Bueno, ¿y no han llegado los muchachos? Aún no, ya ves cómo son. ¿Te ofrezco algo? Sí, un refresco. Alcanzar una estrella, una estrella fugaz. ¡Ay! ¿Quién será esta hora, eh? Pues solo que Pocholo. A ver. ¡Ya van! Hola, buenas noches. ¿Ya venimos a la fiesta? ¿Fiesta? Permiso, oye, sí, pero ¿qué onda? ¿Cuál fiesta? ¿Cómo que cuál fiesta? Oiga, pero ¿cuál fue? ¿Y qué? ¿No está Juan? Ah, el señor Juan. Sí. No, señorita. Él vive en el departamento de arriba. ¿De arriba? Sí. Ay, no puede ser. Si nos dio el número de este departamento, ¿verdad, muchachos? Pues no. Sí. Aquí vive Don Juan. Sí, Gumara. Buenas noches. ¿Cómo le va, eh? A mí viene usted. Fíjese que la señorita dice mire, que mire, usted... Mire, venga para acá. ¿Qué? Tiene que ayudarme. ¿Yo? Sí, déjame explicarle. Se trata de una pequeña reunioncita, pero César no sabe nada. Ah, ya entiendo. Es una fiesta sorpresa. Ándele, exactamente. Sorpresa. Ay, con lo que me encantan las fiestas. ¿Entonces me echa una manita para atender a los invitados? Claro, don Juan. Cuente conmigo. A don César le va a dar un gusto. A él también le encantan las sorpresas. ¿Verdad? Don Juan. ¿Qué? ¿Dónde pongo el hielo? En la cocina, ¿dónde más? ¿No en el refrigerador? Sí. Oiga, ¿a qué hora llega don César a su fiesta sorpresa? Pues ya, tarde. Bueno, ahorita le voy a poner ahí. Adelante. Gracias, don Juan. Muchachos, siéntanse como en su casa, ¿eh? Yo regreso en un momento, ¿eh? No entiendo qué pasa. Los muchachos me aseguraron que iban a venir. Y eso que son muy puntuales. Bueno, si no llegan, no los vuelvo a invitar. Oiga, maestra, ¿y cómo fue que se interesó en esto de la computación? Porque a mí desde chiquito me atraían esas cosas, ¿eh? Ah, pues verás, Juan. Yo primero estudié la carrera de físico-matemático, después tomé un curso de actuaría, hasta que me di cuenta que la computación es lo mío. ¿No quieres tomar algo más? A ver, muchachos, les traigo un tentempié. ¡Ay! Así no comen, devoran. Eso me la ganan. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Cómo se le está pasando, eh? Ay, qué rico. Tú ven para qué pasó. Tú siéntate aquí. Es que como el anfitrión, debo estar pendiente de que no les falte nada a mis invitados, ¿eh? No, don Juan. Es que de verdad. ¿Quiere que vaya por más refrescos? Sí, tráete unos cuantos más, ándale. Dinero, no, hombre, no, tú préstame, yo te lo apunto. Bueno, voy como de rayo. Ahí se los apunto. Voy como de rayo. Ándale, córrele. Me encanta. Es mimoso, ¿eh? ¿Ah, sí?
Oye, muchachos, están bien atendidos, ¿verdad? Claro, claro. Que les haga falta, ¿eh? Sí, gracias. Con toda confianza, ¿eh? Bueno, bueno, pues un momentito. Ahorita nos vemos. No tardo. Nada más qué cara traes, hijo. ¿Qué te habrá hecho daño, eh? No sé, pero me siento mal. Ya nos echaste a perder la noche. Vale, pues se hubieran quedado. Ay, sí, luego cómo nos regresamos. No, además, pobre de ti. Sí, ¿te duele mucho? Algo. ¡Don César! ¿Qué hace usted aquí? ¡Machulo! ¡Oye! ¡Machulo! ¡Eh! Pero si mira nada más cómo cambia la cosa. Si usted es muy guapa. Ay, Juan, por favor, deja de hablarme de usted. Bueno, a mí me enseñaron a respetar a mis maestros. Ay, ¿y siempre ha sido un chico obediente? Pues... ¡Sorpresa! ¿Qué hacen aquí? ¡Ay, señor! ¡Se nos adelantó! ¡Por poco es usted el que nos da la sorpresa a nosotros! No entiendo nada, Gumara. ¿Qué es esto? Pues yo tampoco. Que yo sepa, hoy no es su santo, ¿verdad? Oiga, patrón, ¿y qué estamos celebrando? ¿Celebrando? ¿Quiénes son estas personas, Gumara? No sé. Oiga, somos amigos de Juan. Él nos invitó de veras, ¿verdad? ¿Juan? Sí. ¿Juan nos invitó? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Se están divirtiendo? Papitas para... César. ¿Sí, soy yo? ¿Qué haces tú aquí, César? Por si se te olvidó, yo aquí vivo. Claro. Y quiero hablar contigo ahorita mismo sobre esta fiestecita sorpresa. Sí, ahorita voy. Nada más déjame avisarle a Inés. No se vaya a ir. Oye, César. César, espérate. Es que no puedo quedarle mal. Me puede reprobar, hija maestra. Juan, exijo una explicación. ¿Qué hace toda esa gente en mi casa? César, no es lo que tú piensas. Qué cómodo, ¿verdad? Nos mandas a todos a la discoteca mientras tú tienes un reventón en mi departamento. No, César, no fue así. ¿Ah, no? Bueno, no iba a ser así. ¡Ay, qué bárbaro! Me hizo creer que la sorpresa era para don César. Pues la sorpresa fue para don César. Me refiero a la fiesta, menso. Que Juan, ¿cómo se le ocurre? Qué fácil. Nos corre a todos y hace aquí su reunioncita. No se le vaya a ensuciar su casa. Sí. César, tu departamento está acostumbrado a recibir jóvenes, el mío no. Mira qué gracioso eres, ¿no? Eso no es una disculpa, Juan. Bueno, arriba estaba yo con la maestra. Mandaste a los alumnos para abajo. Este cuate, mano. Juan, yo creí que me tenías confianza. Te tengo confianza, si no, no se me habría ocurrido. No, me refiero a confianza para hablarme y pedirme las cosas. ¿Y a poco me habrías prestado tu casa? ¡No sé! ¡Ahí está! El que no arriesga no gana. ¡Ay! ¿A poco tú sí ganaste? Bueno, pues yo... no sé. ¿Sabes qué, Juan? Estoy muy molesto contigo. Pero César, ¿para qué son los cuates? Velo por ese lado, me sacaste de un apuro. Sí, cómo no. ¿Sabes qué? Lo que más me molesta es que nos hayas engañado a todos. ¿A todos? Mira que creernos que nos invitaste a la disco el día de la reinauguración... Ya decía yo que había gato encerrado. César, por favor, no lo tomes a mal. Velo como una bromita. Pues vaya bromita, ¿eh? Ahora sí te pasaste, Juan. A ver, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? A ver, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Nada. ¿Cómo nada? Sí, nada. No hubiera organizado la fiesta. Y además no hubiera traicionado a mis verdaderos amigos. Nada más que cochinada. La casa quedó hecha un asco. Y ahora limpiar el domingo, ¿no? Esas ya son horas extras, ¿eh? Hola. Oigan. Qué mal se vio don Juan. ¿Cómo le fui a creer? A mí nunca nadie me ve la cara. ¿Bueno? Ah, es usted. Ahorita se lo paso, un momento. Ya, Miguel. Señor. ¿Sí? Le habla el vecino de arriba, de cuyo nombre no quiero acordarme. Miguel, dile que no estoy, ¿no? ¿Yo por qué, papi? Dile tú, Ale. Ay, sí, ¿yo por qué, Cesarín? Ay, sí, ¿qué dijeron?
El chiquito es el tontito. Sí. ¡Sáquense, pocholo! Híjole, aquí lo subestiman a uno. De modo, man. ¡Que para usted no estamos! Ya no me quieren. Pero yo me lo busqué. Si no me hubiera dejado llevar por... Qué tonto soy. Perdí todo por una tontería. A ver, te ayudo, Alejandra. Señores, traje una película buenísima. Hay que disfrutar el domingo. ¿Cuál trajiste? De seguros de miedo. No, es la del detective que nos recomendó Juan. El vecino de arriba. ¿No quieren verla? ¿Dónde es esa bien? Sí, después de todo lo regañamos bien feo. Se debe haber sentido muy mal. Oigan, oigan, lo que hizo no fue muy gracioso, ¿eh? Ya lo sé, papá, pero él siempre ha sido así. Como si no lo conociéramos. Ay, tú tuviste la culpa, Cesarín. ¿Para qué te enfermas? Ahora yo. Sí, por tu culpa regresamos antes y agarramos a Juan en pleno reventón. Ay, ¿a poco le hubiera dado tiempo de recoger todo para que no nos diéramos cuenta? ¿Qué piensas, papi? Pues que no estuvo bien lo que hizo Juan, pero... Sí, papi, pero a lo mejor hace rato que llamó era para pedirnos una disculpa y aclarar las cosas, pero no le quisimos contestar. ¿Y si vamos a verlo? ¡Sí, vamos! ¡Sí! Vamos, papi. No, no sé, no sé. Es que sería como hacerle ver que no importó lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿prefieres perder a un buen amigo para siempre? No, no, claro que no. Pues ahí está, pero... todos cometemos errores. Sí, papá. Sí, sí, tienen razón. Ya se llevó su buena regañada. No creo que lo vuelva a hacer en su vida, ¿eh? A hacerlo, no lo va a volver a pensar, papá. Vente. Vente, vamos. ¿Y esto? Siguieron la fiestecita. No, Cesarín. Don Juan se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, dijo que aquí ya nadie lo quería. Llegó la mudanza y se llevó todas sus chivas. ¿Y a dónde se fue? Por más que le pregunté, no me quiso decir. Dijo que no quiere que nadie lo busque. Esto ya no va a ser lo mismo sin don Juan. Qué modo. Edificio. Con vecinas como ustedes, ya lo creo que sí. ¿Dónde pongo esto? Donde quieras, linda, pero ya vengas, ya me cansé de verlas trabajar tanto. Venga, por favor, descansen un momentito. Pónganse cómodas, a ver, tranquilas. Ah, este guisado era el favorito de don Juan. La mesa se ve tan vacía sin él, ¿verdad? Bueno, pues, a lo mejor si hablan con él, yo creo que se le está pasando rete mal, ¿no? Me toca y me como a tu reina. Ay, sí, eso no se vale. Claro que sí, todo se vale en la guerra y en el amor, ¿verdad? Tiras tú, a ver. Ah, a ver, linda, debe ser la comida china que ordené. Ni nada. ¿La comida? Aquí está. ¡Cesarín, pocholo, pase! Bienvenidos a mi nuevo hogar. Miren, ella es Candy y ella es Pinky. Hola. Pero díganme, ¿qué les trae por aquí? Vinimos a ver cómo estabas. Y le trajimos esto. Gumara le preparó el guisado que tanto le gusta. Ah, gracias, pero ya ordenamos la cena, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo me encontraron, eh? Muy fácil. Llamamos a tu mamá. Ah, qué señora, nunca puede guardar un secreto. No sabes lo cambiado que está todo desde que te fuiste. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ahora ya nadie va a gorronear ni nada. Ay. Todo está muy tranquilo. Ah. Hasta aburrido, podría decirse. Bueno, pues aquí todo es muy divertido, ¿verdad, muchachas? Sí, claro. ¿Y quién decía que no existía el paraíso? ¿Aquí ordenalo en comida china? Ah, sí, 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 pase por aquí, por favor. Pase, pase. Déjela ahí, mire, sobre la mesa. ¿No gustan? ¿Eh? ¿Y quién es el Sí. De veras, muchas gracias. Bueno, Juan, ya nos vamos. Nos da mucho gusto ver que estás bien. Sí, ¿verdad? Bueno, saludos a todos por allá, ¿eh?
provecho con la chinita. Sí, digo, sí, la está comida. Rica la comida. Adiós, muchachos. Que les vaya muy bien. ¿A quién trato de engañar? Está como si nada. Si me piden mi punto de vista, parece que Juan está mejor que antes. ¿Parece? Yo más bien pienso que ya no regresa. Ey. Papi, ¿por qué no le pides perdón? Ah. Ahora soy yo el que le tiene que pedir perdón. Ya se les olvidó quién fue el que nos engañó para poder hacer su fiestecita. Pues él, pero ya sabes cómo es. No lo va a volver a hacer, papá. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ay, ya, ¿por qué no vas a verlo y le pides que regrese? Pues, ¿de quién hablan, eh? ¡Don Juan regresó! Sí, vine por mi cepillo de dientes que se me olvidó. Bueno, y a ver cómo estaban. Juan, No. Yo... No, déjame hablar a mí. Quiero pedir una disculpa porque me comporté de una manera inconsciente y muy infantil. Aquí no se contradice a nadie. ¡Shh! César, tú sabes que soy muy malo para eso de pedir perdón. Pero tú me entiendes, ¿verdad? Y bueno, pues si me regañaste fue porque... pues porque me lo merecía. Aquí no se contradice a nadie, ¿eh?